afecta de forma transversal a diferentes colectivos, con independencia de su edad, su procedencia, su perfil profesional, su nivel de cualificación. Lo que sí podemos decir es que existe, digamos, un retrato robot del parado hoy en la zona norte, y ese retrato es el de una persona, un hombre, fundamentalmente, básicamente, mayor de 30 años, que es o bien autóctono o bien inmigrante. El paro afecta tanto al personal autóctono como a personas extranjeras, personas fundamentalmente que han trabajado en la construcción o en servicios a las empresas de baja cualificación, y finalmente personas que tienen estudios primarios o no superiores a los primarios. Por lo tanto, un perfil de parado de difícil inserción en las actuales circunstancias del mercado de trabajo. Digamos que el perfil de parado de la zona norte no es tan distinto al del resto de Barcelona y incluso a nivel de Cataluña. Lo que es distinto de las situaciones de las personas en situación de paro de esta zona es que además tienen un nivel de renta muy bajo. Ciutat Meridiana y Vallbona son dos de los tres barrios con el nivel de renta más bajo de toda Barcelona. Es menos del 50% de la media de la ciudad. Por lo tanto, en este territorio se combina un alto nivel de paro, por encima del 20% de la tasa registrada, y además un muy bajo nivel de renta, el 50% de la media de la ciudad. Los contratos que yo he podido tener con las generaciones de 40, 50 y 50 y tantos, incluso, ya llegando, son personas que han trabajado de un oficio o de dos, muchos años en una empresa, y que de repente se han quedado sin trabajo, la empresa ha quebrado o han hecho EREs y han sacado a la gente, y se ha encontrado un contexto de gente de 40 y tantos, 50 y tantos años, que se les dice que ahora se tienen que formar. Entonces son personas ya con un recorrido en un sector laboral que ha quedado destruido o han quedado fuera, y que les es muy difícil formarse de cualquier otro sector laboral. Necesitan mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, mucho para tirar para adelante, y algunos se animan a formarse para intentar los pocos años que les quedan antes de coger la jubilación y tirar para adelante, y otros se hunden. La disposición de los jóvenes para volver a recuperar ganas de formarse viene dada cuando se posan delante de la realidad, cuando contactan con empresas, cuando ven que no es suficiente el tener ganas de trabajar y se dan cuenta de que el mismo empresario, las mismas empresas piden una formación mínima. Ahí es cuando empiezan a recuperar las ganas de querer formarse. Fui muy poco. Yo nunca creí que fuera necesario para trabajar, que era el objetivo, ¿no?, que te marcas a esas edades, ¿no? Partíamos de la base de que antes los chicos estudiaban, pero las chicas no, ¿no? No acabé el FP, ¿vale? Y también de administrativo porque no me gustaba, entonces pues decidí hacer peluquería, con lo cual tampoco me gustaba. Entonces decidí hacer, a través de una escuela taller, imaginería y retablo. Imaginería y retablo tampoco... ¿No te convencía? No. Entonces hice forja y cerrajería, con lo cual me sentía súper bien. me hubiera salido, o sea, si no me hubieran cogido en el curso, me hubiera vuelto a apuntar al colegio. ¿Por qué? ¿En qué curso lo dejaste? En tercero de la ESO. Pero ya repetí por segunda vez y dije que ya no. Pero fue, o sea, a mí me gustaba estudiar, sino que fue por cambio de domicilio y todo, entonces ya perdí el ritmo en un colegio, cuando lo cogía en otro lo volví a perder y dije, me di por vencida ya. El conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación de las personas en situación de paro en la zona norte es escaso, en general. Pero especialmente este bajo conocimiento y uso afecta a las personas adultas. Es decir que nosotros lo que vemos es que las personas por encima de 30 años tienen especiales dificultades para navegar por internet, tienen especiales dificultades para usar portales de empleo, tienen también dificultades a la hora de usar instrumentos de ofimática, o sea, herramientas básicas de ofimática, y usan de forma muy limitada el correo electrónico. Eso hoy en día es, afecta muy mucho la búsqueda de empleo, porque estas herramientas son básicas para buscar trabajo. Entonces, ese es el retrato robot en cuanto a las nuevas tecnologías de las personas en situación de paro de la zona norte. Claro, había que manejar una cosa de ordenadores que 3 meses antes la tenía que haber sabido, el Excel bien. Tecnologías y todo esto, ¿tú cómo lo llevas? Fatal. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, he intentado. Cuando estuve buscando trabajo sí que entraba y me buscaba y me apunté a los... no sé cómo se llaman siquiera, al Infojob y cosas de estas, ¿no? Que luego te mandan ofertas de trabajo que no van nada contigo. El Infojob, el trabaja.com, lo del SOC, que también lo han metido ya por internet, el SOC, pues tengo varios portales de... ¿Y te has encontrado alguna oferta así que te haya servido? Sí, he encontrado ofertas, pero mandas al currículum y a la espera. Hombre, yo sé la computación porque he trabajado con ella, pero yo no tengo un certificado que diga, tú has estado en tal sitio. Entonces dije, bueno, si no estoy haciendo nada, por lo menos me formo algo y no paso el tiempo metido en casa. Claro, estamos hablando de una zona que tiene el índice de paro más alta de la ciudad de Barcelona. Y esto es una realidad que se vive en el día a día de la educación infantil, en concreto de la Escuela Bresol, donde yo trabajo, ¿no? Tenemos un índice muy alto de familias con problemas económicos, ¿no? Con problemas de acceso a la vivienda, con dificultades para acceder a los servicios sociales en función de todos los recortes que están habiendo en esta última etapa. Y eso es una realidad que se vive en la escuela, ¿no? Hay niños que finalmente se tienen que dar de baja porque no pueden mantener las cuotas a pesar de las becas, ¿no? Hombre, siento un poco de desesperanza de verme sin un trabajo, sin una cosa cotidiana que yo tenía cada día. Y me siento como que me falta algo, ¿no? Entonces, ¿a quién acudes? Pues acudes a nada, a la familia, te apoyas en la familia un montón, la familia también está fastidiada por la situación y acudes porque te ayuden de fuera, ¿no? Como el psicólogo y te ayuda a unas pautas. O sea, si entra un sueldo en casa solo, bueno, ahora entran dos, entra el de mi marido y entra el de ella, pero si entra un sueldo, como está entrando hasta ahora un sueldo solo, es muy complicado y claro, eso conlleva peleas, discusiones. El que no puedes tener lo que quieres tener o lo que te gustaría que tus hijos tuvieran. No se lleva bien. ¿Y qué es para vosotros? Oye, esto es importante. Bueno, aquí es un mundo paralelo, o sea, si tienes problemas fuera y tal, pues aquí como que no te acuerdas de ellos. te olvidas de lo que hay en el exterior y vienes a pasártelo bien y a disfrutar con las chicas. Y también en los que somos del comité de padres, cuando tenemos cualquier problema, cualquier de esto, lo hablamos con la comisión de padres y ellos nos ayudan bastante. Exacto, cuando tienes un problema a lo mejor siempre están los monitores o la comisión de padres para ayudarte y para salir adelante. Mi familia, a ver, mi madre tiene su pensión, ¿vale? Porque está enferma, una incapacidad, y mi hermana es un enfermo crónico de nacimiento. Cuando uno es padre de familia, vive una situación, tiene que trabajar. Tú no le puedes decir a una persona que no percibe nada estudia, porque lo que necesita es trabajo para poder llevar un sueldo a su casa. Yo primero trabajo y luego estudio, porque a través del trabajo viene el estudio, pero uno no puede estudiar no se puede concentrar. Estoy contento. Hombre, falta que hacer cursos, porque ahora el mercado laboral te exige más. Yeah. Y te exige más, falta que estés más preparado, más esto. Si tú sabes más cosas, mejor. Por ejemplo, una persona ha hecho una carrera y esta carrera no, como decimos, que no ha encontrado salida, no ha encontrado esto, no, falta que hacer cursos, falta que mover, pero se queda parado esto y nunca le llama a nadie. No, de hecho, nosotros en el hotel que yo estoy trabajando recibimos, sin mentirte, 60 currículums cada día, todo el día. Y esos currículums se archivan. Claro, los guardamos porque ahora somos muchos en la plantilla y como somos todos nuevos, pues nos están dando confianza o que quieren mantenerse con nosotros. Pero un día que pinche uno, pues tendrán ahí todos los... Nosotros no los tiramos de momento. Yo no he visto que los hayan tirado. Hay que plantearse bien las cosas porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. O tienes que tener un tiempo para formarte, un tiempo para buscar. Pero si tú coges las dos cosas, formarte y buscar trabajo, sí hayas el tiempo. La cuestión es organizarse, ¿no? Organizarse. El paro afecta a las personas desde un punto de vista emocional y también económico. El económico es obvio. El paro conlleva una pérdida de ingresos que es muy significativa en este territorio, pero también tiene un impacto a nivel emocional. ¿Por qué? Para la búsqueda de empleo es necesario estar motivado, es necesario proyectar una buena imagen de uno mismo. Pero cuando uno acumula tiempo en paro, esa motivación decae, es lógico, y esa imagen que uno proyecta a las empresas que buscan personal, pues decae de alguna forma. Entonces, digamos que el paro tiene una afectación económica obvia, pero después también tiene un impacto emocional sobre la autoestima, sobre la motivación de las personas, que al mismo tiempo influye en su capacidad para encontrar un nuevo trabajo. Me veo capacitadas, pues vamos, para muchísimas cosas, ¿vale? Para estar en fábrica, hasta me veo capacitada para ser encargada, como... ¿me entiendes? Me veo capacitada para muchas cosas. Lo que no me veo capacitada es para soportar lo que estoy soportando. ¿Qué es lo que estoy soportando? Lo que estoy soportando es ser una persona sana, activa, con ganas de trabajar, y me siento como si estuviera paralizada, inválida, y no veo la solución a este problema. No encuentro trabajo, y no porque no lo busque, sino porque no sé dónde está el sitio. Yo creo que es más duro no trabajar, porque la cabeza te destroza física y psicológicamente, ¿vale? Vas mucho más cansado cuando no trabajas que pegándote un palizón de trabajar, levantándote a las 4 de la mañana y llegando a las 8 de la tarde a tu casa. Sí, ahora mismo yo miro hasta de camarera de hotel. ¿vale? Porque, a ver, yo me veo capacitada, ¿vale? Me veo capacitada como barrendera, me veo capacitada como limpiadora de hogar, me veo capacitada para cuidar a ancianos. El mercado laboral es muy complicado y te exige más cosas, más. Falta que está preparado, no está preparado porque hay pocas ofertas, no hay muchas ofertas de trabajo. Entonces, para integrarte, para eso falta que estés más preparado. Y si tú sabes más cosas, mejor. Pero si tú estás quedando en tu casa, tal, esto, te vas al bar, tomar un café, un cortado, te conformas, tal, esto, entonces ya no. ¿Tú estás? Yo estoy trabajando ahora. ¿Ah, sí? ¿Y de qué? De auxiliar de camarera. Ah, mira. Pero llevas, ¿estudias y trabajas? Bueno, antes estudiaba y ya trabajo. Y ahora quiero seguir estudiando de lo que estoy trabajando. Hice un curso de auxiliar de cocina en Barcelona Activa. Me gustó, me dieron la posibilidad de trabajar 6 meses y he visto que me ha gustado, y cuando me echen de aquí, ojalá que no me echen, pues quiero seguir estudiando hostelería. Y hoy por hoy pues es de casi todos los oficios que hay, porque trabajan casi todos. Trabaja de frutera, de pescadera, de camarera, de charcutera, de carnicera, de pescado congelado, de todo. ¿Y ahora mismo en qué situación estás? Ahora estoy en el paro. Estoy haciendo un curso de auxiliar de cocina y bueno, a ver si puedo entrar a trabajar en algún sitio con auxiliar de cocina. Está la cosa del trabajo muy mal. ¿Y tú? Si potenciáramos, por ejemplo, el cooperativismo, o sea, que hay mucha gente que son albañiles, que son pintores, que son estucadores, que son... Entonces, bueno, vamos a ver cómo se podía emplear eso. Gente que todavía tiene algunos medios para hacer algunas reestructuraciones dentro de su vivienda. Si tuviéramos esta serie de cooperativas, esto fomentaría en que, o sea, la misma gente de aquí trabajaría. Tenemos los jardines del barrio. Los jardines del barrio son todos propiedad privada, son propiedad del barrio. Pero claro, ahí ni se obliga, o sea, por parte de la administración no se limpia, pero tampoco se obliga a tenerlos limpios. El caso es que tenemos ahí, o sea, una serie de basureros alrededor. O sea, podemos fomentar el cooperativismo de jardinería. Que estamos en una de las zonas de principal entrada para Colserola. Si eso lo potenciáramos, realmente estábamos ganando, o sea, hay puestos de trabajo y estábamos aquello dando otra imagen del barrio. Tú por ti tienes que hacer algo, o sea, hacerte cursillos, entretenerte en cosas, buscarte el estar diariamente contactado con gente que conozcas, con el mundo laboral, si es que es lo que pretendes. Y formarte un poquito, así como que estoy, ahora que estoy en un plan de ocupación de aquí del barrio, pues estoy entusiasmado. O sea, yo he dicho con los compañeros, digo, oye, yo llegaba al trabajo con una cara de vinagre, digo, muchas mañanas que me decían, hala, ya ha venido el Juan, y todos se ponían allí casi firmes, ¿no? Digo, y ahora aquí estoy en un plan de trabajo, oye, y toda la mañana a carcajadas y me río. Digo, pues eso da bien, ¿no? Porque te da como una moral interior, ¿no? Esperen, que se preparen, que no pierdan el tiempo, que se preparen sobre todo, no de estudiar a base de estudiar carreras ni nada, pero estudiar cosas informáticas de 3 meses, de horas, cosas que se preparen, que sepan diversidad de cosas, porque nunca se sabe. Si has trabajado de chofer, pues aprende informática, a lo mejor te pueden llamar para otra cosa, o te puede salir una cosa distintas a lo que hacías, porque a lo mejor lo que hacías está en el declive. Luego hice un curso de formación ocupacional de nuevo cuando me volví a quedar en paro, de trabajadora familiar. Sí. Estuve un año estudiando. Vaya, fue acabar el curso y empezar a trabajar, ¿no? Que eso es muy importante. Si yo estoy mal, funciona mal todo. Si yo emocionalmente estoy mal, funciona mal mis hijos, mi casa, mi relación con las personas que cada día me veo. Entonces, para mí eso siempre ha sido muy importante y lo he aprendido hace muy poco tiempo, ¿no? Moverse. A mi pareja igual, yo le hacía hincapié. Como no tenía coche, pues se recorrió todo Barcelona dejando currículum en cada bar. Y mira tú que al día de hoy encontró trabajo. Yo tengo el Facebook y me metí también a uno que habla de Parabuc, que habla de los españoles sin trabajo. Sí. Entonces ahí te dicen fórmulas dónde buscar, cómo hacer. Entonces todo eso te vas instruyendo y te vas enterando de cosas que inclusive tú no tenías idea de que existían. Y el trabajo que encuentras, pues aprovecharlo, trabajar como que si fuera el último día de trabajo tuyo, esmerarte, porque detrás de un trabajo hay miles buscando ese puesto. Y bueno, y ella a mí lo mismo, estamos la una para la otra con todos los problemas y con todo, siempre estamos ahí las dos, y poco a poco el día a día. Ahora porque me apunté a este curso que también es de Barcelona Activa y bueno, me he ido relacionando con más gente, pero yo es que no salía ni de casa, porque no tenía ni ganas, ni ilusión, ni nada. Y ahora pues con este curso y que me apoyo mucho en ella también. En el curso dices que conoces a más gente y tal. Sí. ¿Qué te ha aportado? ¿De qué te sirve? Hombre, pues que me dan esa confianza que yo no tenía hasta entonces. Yo, como persona y como todo. Pero yo decía, yo hacer esto soy incapaz. Yo ya, cuando ella hacía el curso de Barcelona Activa, yo le tenía envidia, decía, joder, está haciendo un curso y está ahí, y yo sé lo básico de una cocina, y ella venía, mamá, mira esto, me enseñaba y decía, sí, vale, y me ponía a hacerlo, pero... Y ahora pues al empezar este curso, relacionarme con más gente y que también las ganas de aprender, porque ya te gusta una cosa, pero las ganas de aprender, y te dan pues más confianza, te dan... Yo ahora me siento que tengo más confianza en mí misma que antes, y más ilusionada también. Es importante. Y intercambiamos tácticas de cocina. Bueno, a mí me están enseñando lo básico para ser un auxiliar de cocina, lo básico. Pero bueno, yo por ejemplo a un fondo le decía caldo y ahora sé que es un fondo. Y antes le decía un caldo. Yo le llamo caldo. Sí. Pues no, es un fondo. Pero bueno, y eso lo voy llevando lo mejor que se puede. Con ganas de encontrar un trabajo. Sin decaer y decir, bueno, no me sale nada, no voy a seguir buscando, no, seguir. Yo creo que la solución a la situación que estamos viviendo en el Estado español, en Cataluña y en Europa, es un cambio absoluto de parámetros culturales, políticos y sociales y económicos. Y esto quiere decir un cambio fundamentalmente del sistema social y económico en el que estamos viviendo. La crisis se ha provocado por el sistema financiero, por un sistema que es depredador y que no va a tener nunca en cuenta los intereses y sobre todo las necesidades de la gente más humilde, de la gente trabajadora y de la gente que de alguna manera son las que mantienen el país, ¿no? Creo que tiene que haber una situación donde desde la proximidad la política mande sobre la economía, se haga una política al servicio de las personas y no una macroeconomía que difícilmente está al servicio de la gente, y por lo tanto creo que lo que hay que hacer es plantar cara, resistir y plantear alternativas desde una visión de crear una sociedad más justa, una sociedad equitativa y donde los recursos que hay, que son suficientes, se puedan repartir y de una manera equitativa y no la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Desde arriba, los de arriba no ven nada más que lo que es el dinero y no ven el sufrimiento. ¿Vale? Todo esto está creando un sufrimiento muy grande a las personas y este barrio vive muchísima gente. Yo, si fuera presidente, yo me lo pensaría, ¿eh? Yo me lo pensaría, porque no se trata de decir yo soy presidente, venga, vamos todos, venga a una reunión al gobierno, vamos a ayudar a Europa. ¿Y tu casa qué pasa con tu casa? Se hicieran empresas, aunque la gente no ganara 1.000 euros, pero pudieran ganar 600, pero ya tuvieran un derecho a un trabajo, yo creo que la gente colaboraría. Crear unos programas de empleo, aunque fuera en práctica, yo creo que la gente de estar a cero a crear algo, aunque sea muy poco, que le dé un soporte, algún tipo de ayuda, la gente colabora. ¿Qué crisis hemos tenido muchas veces, no? Y Yo he vivido varias y no soy tan grande. Pienso que se superará, ¿no? Porque la gente tiene necesidades y hay que buscarse los recursos para superarlas. Y a nivel profesional, todo el mundo quiere trabajar y todo el mundo tiene derecho al trabajo y entre todos yo creo que te tiene que salir de alguna manera, ¿no? Moverte, yo pienso que hay que moverse. Aunque hoy por hoy no basta con moverte y formarte y tal, sino tienen que también ofrecer y tienen que cambiar a nivel de arriba, ¿no? Cambiar el modelo de trabajo. Pienso yo que deberíamos constantemente estar todos haciendo una piña y tirar todos para la misma dirección. Es decir, yo no tengo trabajo, vale, yo te ayudo a ti que tú no tienes, sí, a darte mi experiencia, cómo yo lo hice. Puedes hacerlo tú también y esa persona ayudar también al otro y dejar por lo menos unos 6 años que podemos levantarnos entre todos, todos remar por la misma dirección y salir y sacar a España adelante. Prosigue el pescador con su porfía, prosigue el pescador con su porfía de hacer un bote que aguante la fiereza de aquellos mares en los que nunca había un pescador.